This meeting is being recorded. All right. Hello, hello, class. It's 9 o'clock. So it's time to start with the class. Vamos a dar inicio ya. Muy puntuales. Gracias por la puntualidad de unirse a la sesión. Hi, Oscar Armando. ¿Cómo estamos? No lo veo, Oscar. No lo escucho. How are you today? I'm fine. You're fine, right? I'm feeling good. Hi, teacher. Good evening. You're feeling good, okay. ¿Será good evening or good night? ¿Qué diríamos esta hora? Is it good evening? Good evening. It can be good evening or you can say good night, all right? Okay. Ajá, por ahí escucho algo al fondo. Ya terminó, ¿verdad? ¿Quiénes estaban pendientes de ver esa transmisión? Ok, la predica, dice Oscar. Bien, ya somos 6 en la clase. Excelente, muy puntuales, los felicito. Eso nos dice que estamos listos para aprender, ¿verdad? Hi, Marielos. Hi, Roxana. Hi, Wilfredo. Hi, Julio César. Hi, Miss. Hi, how are you today? Hi. Hi, how are you today? Hi, Lisbeth. Hi, Sylvia. How are you? Hi, nice to see you. I am fine. Hi, welcome back. Ok, somos 9, faltan unos cuantos, esperémonos un minutito más. Alisten su English notebook, alisten su plataforma, get ready with the platform, because we are going to complete some exercises from section number 3. ¿Sí? Hagamos el recordatorio. Hi, good evening, Roxana. Si se fijaron en WhatsApp, today you receive a notification. Habían 3 notificaciones en su grupo de WhatsApp ahora. La primera, ¿cuál vino por ahí? Les ayuda a revisar. Diego, quien nos apoya en el grupo de WhatsApp de parte de Inglés Corporativo, nos notificaba sobre el avance de los ejercicios de plataforma. Sí. Al maestro de ceremonia. ¿Sí revisaron ese mensaje en WhatsApp? Yes. You see that, right? Y si se fijaron, habían muchos spots, muchos cuadritos en rojo, que significa que no hemos o llegado al 80% de porcentaje o no han complementado ningún ejercicio. Entonces, tomémonos el tiempo ahorita, al inicio de la clase. ¿Será que ya pudimos ingresar a plataforma? ¿Sí? ¿No? ¿Será que tienen algún inconveniente? ¿You ready? Vaya,
Les voy a mostrar ahorita, ya vienen sus compañeros. Esperemos un momentito más. Ya son 17 students. Excelente. Ya son 17 en la clase. Bueno, creo que ya somos 17. Vamos a dar inicio. Tengo 17 de 30. Son un grupo muy grande, 30 estudiantes. Pero bueno, les muestro la plataforma. Tal vez necesitamos repasar qué es lo que yo tengo que complementar. ¿Cuáles son las fechas que tenemos que cumplir en cada semana? ¿Sí? Recapitulemos. ¿Cuántas semanas estamos en el curso? ¿Cuántas son? Son en total cuatro semanas que ustedes se van a conectar. Cada módulo, desde el principiante 1 hasta que ustedes finalicen allá por el avanzado, siempre serán four weeks, all right? It means that from Monday to Thursday, you are going to have 1 week. Ya la semana anterior es la única semana en donde tienen dos unidades o dos secciones que completar. Es de las semanas que corremos un poquito. Section 1 and Section 2. Tienen que completarla la semana anterior. Veo que algunos no la han completado. Semana número 2, que finaliza ahora. Tienen que ustedes completar la sección número 3, section number 3. Siguiente semana, la semana 3, ¿qué sección vamos a completar? Section number 4. In the last week, semana número 4, la final, ¿qué van a completar? Section 5, and the final exam. ¿Sí? Ahí está. La distribución siempre va a ser la misma en todos los módulos. Principiante 1, 2, 3. Preintermedio 1, 2, 3. Intermedio 1, 2, 3 y así. ¿Sí? ¿Quedó clara esa información? ¿Is it clear? Yes. Bien. Vamos a revisar. Este es un actualizado que se tiene, ¿ok? Si se fijan, tienen acá reflejado en el cuadro en verde aquellos que ya cumplieron más del 80% o han alcanzado el 100% de los ejercicios. Véanlo aquí en este cuadro y luego se los muestro en plataforma, ¿sí? Esta es nuestra meta para la semana anterior. Tarea 1 y tarea 2. Para nuestra semana número 2, o sea, que finaliza ahora, esta es nuestra meta. Homework number 3. Y veo acá varios compañeros que no han complementado ninguna de las secciones. Eso es lo que debemos de evitar hacer. Recuerden que semanalmente, o sea, los viernes, se envía un avance a INSAFORP de cómo van ustedes. O sea que este cuadro para el día de mañana se va a compartir a INSAFORP y van a ver cómo va el avance. ¿Será que los participantes del curso están cumpliendo con lo que se comprometieron? Sí, no. Ah, ¿cuál ha sido el seguimiento que se les ha dado? Entonces, yo comprendo. Dígame, dígame, Lisbeth. Yo no he completado eso porque esta semana tuve parciales, pero ya mañana me pongo al día con todas las actividades. Esa es la actitud, Lisbeth. Miren, chicos, si ustedes no los han completado y necesitan ayuda, ¿a quién le pido ayuda? Uno, ahí está el chat grupal. Compañeros, ¿y cómo completo esta? Me sale mal a esta. La sección 3, el ejercicio 1, por ejemplo, me sale mal. Pregúntele a sus compañeros. Algunos ya complementaron todo. Creo que estamos dispuestos entre todos a apoyarnos, ¿verdad? Sí. Teacher, ¿cuál es su número? Ahí yo les escribo. La que envía las pictures, las imágenes cuando practicamos en clase. Ahí está mi número. Escríbame. Teacher, la sección 3, esta me sale mal. No sé cómo se hace. Pregunte. Yo con gusto durante el día les apoyo y complementamos. O... ¿quién nos escribe? ¿Quién nos hace los recordatorios en el grupo de WhatsApp? ¿Quién nos envió esa notificación ahora? Diego Mendoza.
Diego Mendoza es quien está a cargo de verificar las notas, quien está a cargo de apoyarles. Si ustedes tienen problemas con plataforma, algún ejercicio que no lograron completar, por ejemplo, Lisbeth, imagínense ya esta mañana haciendo los ejercicios, pero no le sale bien alguna parte. Ah, rápido, Lisbeth, apóyese en Diego, apóyese en el chat grupal o en mi persona. Ahí está la ayuda, chicos. ¿Sí? ¿Sí quedó claro entonces? No tengan pena, no duden en solicitar ayuda, que para eso estamos, para apoyarnos. All right. Vamos a dar inicio al tema de ahora. This is going to be class number. ¿Qué clase vamos ya? This is class number. Lleven las contadas. Class number 8. Cada jueves una clase número 8. Y ayer practicábamos. If you remember, yesterday we were practicing the WH questions. Class, what are the WH questions? ¿Cómo le llamo a este tipo de preguntas? The WH questions. ¿Cómo se le llama? ¿Se acuerdan? Tomamos nota de eso. What are the WH questions? ¿De qué otra manera le llamo? Yes, that's right, Oscar. Information questions. Can I answer with a yes or no the information questions? ¿Puedo responder con yes and no una information question? I cannot. No. I can't. No, I can't. So, let's practice. Practiquemos. Sandra Maritza. How are you today? Hello, Sandra. How are you today? Hola. How are you today, Sandra? Permítame que me... I'm happy. I'm intelligent. One more time. How are you today, Sandra? How are you? I'm happy. I'm happy. Great job. Okay, Oscar Armando. Where are you from? Where are you from? I'm from El Salvador. I'm from El Salvador. Vaya. Y ahora les consulto sin ver nuestro cuadro. William Vladimir, how old are you? How old are you? I am 21 years old. Amazing. Martha Janet, where are you from? I am from El Salvador. All right. Moisés Elías, what is El Salvador like? What is El Salvador like? What is El Salvador like? ¿Cómo respondíamos a eso? What is El Salvador like? Who can help me? What is El Salvador like? A beautiful place. It's a beautiful place. Amazing, Martha. Right? It's a beautiful place. What is Lady Evelyn like? What is Lady Evelyn like? ¿Sobre qué les estoy consultando? ¿Será sobre apariencia? Not really. What is Lady Evelyn Guerrero Pérez like? What is she like? ¿Qué le gusta a ella? Ah, ¿será que le gusta? ¿Qué significa esa She's pregunta? Happy. No, no era que le gusta, era cómo pero, es, pero cómo es su ya de igual. Ay. She's happy. She's intelligent. She is. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir de nuestra compañera? Honesta. Oh, amazing. Beautiful. Is, ah, pero será beautiful personalidad? No. No. Intelligent. She's intelligent. She's so, sweet. Okay. She's sweet. Me encanta ese
adjetivo. She's kind. She's kind. Es amable. Celos. She's selfish. No, que she's funny. Oh, okay. All right. So, all of those are examples. Todos los que ustedes mencionaron son ejemplos de adjectives. Vamos a ver, ¿qué son los adjectives, class? Adjectives. The adjectives are used to describe. Se usan para describir. ¿A quién es clase? People. ¿Quién más describe? Lugares. Ajá, places. Describíamos El Salvador. Places. ¿Qué más creen que puedo describir? Objetos. Yes, of course, objects. Animals. Yes, animals. Person. Ahí tenemos people, yes. Entonces pongámosle and animals. ¿Ok? Yo puedo dar mi opinión sobre people, places, objects, and animals. ¿Qué voy a usar para dar mi opinión o para describir? Adjectives. Recuerden, adjetivos los ocupo para describir. ¿Ok? Tomen nota de eso. Este es el tema de la clase number 8. The use of adjectives to describe people, appearance, and personality. Vamos a ubicarnos en estas dos categorías. Describimos personas ahora, su apariencia y su personalidad. ¿Okay? ¿Cuál es nuestra meta de ahora? I am going to describe people's personality and appearance. If you see, here I have a picture. Tengo una picture, pero vámonos a la plataforma. If you go to the platform, there you are going to find a video. Vámonos a la plataforma para que interactuemos con la plataforma. Here you are going to find an exercise. Section number 3, exercise 3.13, es el último video de la sección número 3. Aquí está el mismo tema. Si gustan repasar nuevamente posterior a la clase, do it. Ok. Let's listen and practice. Here we go. He's short. Hi everyone. In this class, you'll learn adjectives which describe the personality and appearance of people. Let's get started by listening and repeating adjectives. I'll go ahead and play the audio and you should listen and repeat. Okay, listen. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's thin. He's handsome. She's very pretty. They're good looking. She's really friendly. He's quiet. She's talkative. She's serious. He's funny. Okay, let me stop here. ¿Qué adjetivos pueden encontrar en esta imagen? What are the adjectives that you can find? ¿Cuáles ven por ahí? Talkative. Talkative. Aquí está. She's serious, but it's this clown funny. ¿Será que este payaso es divertido or scary? ¿Qué piensan? What do you think? Is he funny? ¿Será funny él? ¿O qué adjetivo usarían? Miren esta imagen. Is he funny? Nice. No, not right. Para mí no es funny. ¿Cómo lo ven ustedes?
scary. A mí no, me da miedo. Scary. Esa es mi opinión. He's scary. Where are these people? What are they doing? What is these people doing right now? ¿Qué hacen? What are all of these people doing? Are they in the English class? Not right. Are these people at the park? Where are these people? Where are they? Vamos, encienden el micrófono. Tengan miedo a participar. ¿Dónde están estas personas? Where are these people? In a party. In a party. Yes, Oscar, amazing. They are in a party. And if you see, we are describing. Estamos describiendo. Okay? So, I have a different picture. These people are in a party too. Quizás es un poco más actualizada esta imagen. Ya se la voy a compartir. Vamos a comparar adjetivos. Number one. What do you have in number one? Well, or letter A. The first one that you have. Pretty. And what is the meaning of pretty? What is pretty? Bonita. Bonita. Letter B. Handsome. What is that class? Handsome. Guapo. Ajá, guapo. And I have letter C. Good looking. When are you going to use good looking? Con suerte. ¿Quién sabe la traducción correcta? Elegante. Eso sería elegant. Vaya, pretty. Sería como buen parecer. Me encanta esa traducción. De buen parecer o buena apariencia. Pretty, it's only for women. Handsome, it's only for... para los hombres, chicos. And in the case of good looking, miren cómo se escribe. Good looking, es una sola palabra. You are going to use it with men and women. Esta categoría tercera o tercer adjetivo is to express about girls and boys, men and women. De buena apariencia. Se usa para ambos. ¿Sí? ¿Quedó clara esa parte? ¿Is it clear? Yes. Yes or no? ¿Is it clear? All right. Talkative. Talkative. What is that class? Talkative. Talkative. ¿Qué pasa con ese adjetivo? ¿Cuál sería la traducción? Talkative. Talkative. Hablantín. Muy bien, Patricia. Alguien que le encanta hablar. Hablantín. Tenemos la letra I. Friendly. Friendly. Amistoso. Amigable, amistoso. Kind. Oh, you're very kind. Thank you. Kind. What is the meaning of kind? Como cuidadoso. Amable. Si yo ayudo a una persona, you are very kind. Eres muy amable. Kind, kind. Escuchen la pronunciación. Kind. Letter G. Funny. What is the meaning of funny? Divertido. Divertido. Quiet. Callado. Ajá, me encanta. Quiet. No lo traduzcamos como quieto, ¿no? Porque quieto es alguien que no se mueve para nada. Quiet. Callado. Y no lo confundamos con tímido tampoco. Tímido está más adelante. Vaya. Serious. Serious. Seria. Alguien serio, ¿verdad? Que no se ríe. ¿Quién es serious? Busquemos aquí letter I. Look at this girl. She's serious. She's not smiling. She's serious. Shy. What is the meaning of shy? Tímida. Tímida. ¿Será lo mismo alguien quiet que alguien shy? Is it the same or different?
No. Not right. So what are the differences? Silencioso. ¿Cuál es silencioso? Tal vez ese, ¿verdad? Quiet. Quiet podría ser también callado. Sí, callado. No me gusta hablar. I am quiet. Pero no significa que me dé pena, ¿no? Simplemente es como tranquilo. Tranquilo. Alguien bien tranquilo. ¿Ok? Short. Short. ¿Qué será short? Baja. Pequeño. Pequeño. But the opposite of short is tall. Alto. Alto, alta. Heavy. Fuerte. ¿Saben qué fuerte? Esto es loco. Esto es fuerte. Pesado. Vaya, en inglés recuerden que la idea es ser amable. No le vamos a llamar obeso, gordo a una persona. Digámoslo en palabras más suaves, más amables. ¿Cuáles serían? He is heavy. Está gordito, pesado. Pesadito, pero de pasado de libras. Chubby. Ya me encanta chubby. Como del tren chubby. Like this, right? Double B. I'm not sure about that one. Let me look for chubby. Chubby, yo creo que sí. ¿Qué sería chubby entonces? ¿Cómo traducimos chubby? No, creo que va con uno. Chubby es alguien que también está un poco pasado de peso, pero lo hacemos de una forma más amable. Vaya, pero ahorita tenemos fat. Heavy. Fat. Fat, evitemos decirla. Fat, no me gustaría usarla en una persona. Fat. You are fat. Y tenemos lo contrario de heavy. Thin. Thin. ¿Qué será thin entonces? Slim. Slim. Ah, eso sí ya es alguien más delgado. Slim. Una delgadez. Slim. All right. Questions about pronunciation or questions about meaning of these adjectives? Preguntas. No questions? So, look what you're going to do. The activity, the first activity that we are going to do, la voy a explicar ahora. Ya les envío eso. But before, let me go and check the attendance list. All right? Say here or say present. Today is the 1st. June 1st. Do I have Josué Naón Rodríguez in the class? Josué Naón Rodríguez. Julio César Tobar. Present. Okay, Julio. Karen Stephanie Carvajal. Okay, excellent. Kevin Daniel Nájera Cruz. Present. Okay, Kevin Kimberly Carolina Cerritos. Present. All right, Kimberly, excellent. Lady Sarai Vigil. Lady Sarai. Present. All right, Lady, excellent. Lady Evelyn Guerrero. Present. Okay, Lady, excellent. Lisbeth Alexandra Romero. Present. Excellent. Lizeth Carolina Quinteros. Lizeth Carolina Quinteros. Manuel Moisés Merino. Manuel Moisés Merino. Marielos Elizabeth Ábalos. Present. Excellent. Martha Janet Funes. Present. Excellent, Janet. Mauricio Alberto Jiménez. Mauricio Alberto Jiménez. Nelly Maybelline Hernández.
Moisés Elías Martínez. Present. All right. Nelly Carolina Gutiérrez. Present. Okay. Oscar Armando Rojas. Present. All right. Paola María Caspal Cubías. Present. All right. Patricia de Los Ángeles Bayona. Present. Perfect. Ricardo Adonar Escobar Alfaro. Ricardo Escobar. Rosa Gladys García Murcia. Present. All right, excellent. Roxana Stephanie Rodríguez. Present. Excellent. Samuel Antonio Sánchez. Y fue contra las pandillas. Ok, excellent. Sandra Maritza Violantes de Arevalo. Present. All right, Sara Vanessa Arana. Sara Vanessa. Silvia Bexalí Manzanares. Present. Excellent. Sonia Yanira García. So, present. All right, excellent. Sara, ahí está Sara. Gracias, Sara, por respondernos. Wendy María Montes. Present, miss. Excellent. Wilfredo Emanuel Arevalo. Present. Perfect. And William Vladimir Mejía. Present. All right. Vaya, me falta Ricardo Adonar, Nelly Maybelline, Mauricio Alberto, Manuel Moisés, Lizeth Carolina, and Josué Naum. Vaya, vamos a ver. Ayer tuve algunos ausentes, pero ahora están presentes en la sesión, así que gracias por el esfuerzo a todos por conectarse a su English class. All right, what is the activity that we are going to have? I want you to go and talk to your classmates and you are going to make two groups. Clasifiquenme, chicos. Aquellos adjetivos, those adjectives que describen personality. Okay, me hacen una lista de los adjetivos que describen personality. Y me hacen una segunda lista of adjectives to describe experience. ¿Sí? ¿Está claro lo que van a hacer? Esta lista, from this list. Si pueden agregar más, perfectos. Pero ahorita, from this list, you are going to make one group of adjectives to describe personality, and you are going to make a second group of adjectives to describe appearance. ¿Sí está claro lo que vamos a hacer? ¿Is it clear? ¿Sí? Remember, personality. Personality y apariencia. Personality, appearances. Dos grupos me forman. Vaya, vamos a trabajar en grupos. You have 5 minutes to work. Go to WhatsApp. There you are going to find the pictures. Ay, tengo algunos que no se han conectado por la lluvia. Ya vamos a ver quiénes son. Did you get the picture? ¿Sí? ¿Le llegó la picture? Yes. Ok. Vayan en grupos, me hacen esa división. Adjectives to describe personality and adjectives to describe appearance. All right. Go class. 5 minutes and then we come back. Excellent. All right. All right, go with your classmates. Excellent.
Excellent. Go with your classmates. Si no se pueden unir a la sala, quédense acá. Esta puede ser una sala, ¿ok? Excellent. Okay. In your case, Wilfredo, Rosa, Nelly, Lady, ¿se pudieron unir a la sala? ¿Le aparece Wilfredo la opción? No, a mí no me aparece. ¿No le aparece la invitación? No. Vaya, Rosa. Tendría que estar en la sala. En la sala número 2, Rosy, ¿no le apareció alguna notificación? No, no me aparece. Vaya, ¿y ahora le aparece? Dígame, ¿y ahora? Tampoco no me aparece nada, no sé si es mi internet que está un poco. Tal vez, fíjese, vaya. Ah, pues quédese aquí con sus compañeros y trabajen, trabajen como un grupo aquí. Con Sonia, con Lady, Nelly, Kevin, and you, ¿ok? Aquí trabajen, ¿ok? No se preocupe. Go, please. Les voy a ayudar, vaya. Me quedo con ustedes, si gustan. Let's make groups. Hagamos dos grupos. Ahí tengo a Lady. Tengo a Kevin, Nelly, and Rosita. ¿Cuáles usarían ustedes para describir appearance class? Empecemos con la appearance. Which ones? ¿Cuáles usarían ustedes para describir apariencia? Tom. Vámonos en orden. Desde acá, esta lista, este grupo, este, este y este. Vámonos. Appearance. Pretty. Excellent. Pretty. Yeah. And some. Okay. And good looking. Good looking. All right. Continue. Vamos, Rosita. Encienda su micrófono. Kevin, enciéndalo también. Yes. Right. Apariencia. ¿Será amable una apariencia? Kind. No. Ah, entonces busquemos otro. Serious. Serious, sí, ¿verdad? ¿Qué opinan de serious? ¿Será que es apariencia o personalidad? Ya me puse. Personalidad. Pero también puede ser apariencia, ¿no creen? Puede ser dos. ¿Verdad que sí? Is it both? I guess. ¿Qué piensa Rosa? ¿Qué piensa Kevin? Is it appearance or personality? Serious. Personalidad. Okay, look at this girl. She's serious. It can be appearance. It can be personality. Okay, continue with appearance. Give me more examples about appearance. Tall. Yes. We have short, we have tall, heavy. Heavy, we have heavy, and? Heavy. And thin, delgado. Entonces, ¿cuáles les quedaron para el segundo grupo? Personality. Give me the examples of, yes, kind. Pretty. Pretty, this one, pretty. Pretty. Ah, ¿será personalidad o será apariencia? Apariencia. Ajá, that is appearance. Pretty is not personality. Remember, we are describing personality. Look for some other examples. Ajá.
Give me more examples of personality. Friendly. Friendly. Or friend. Mm-hmm. Friendly. ¿Qué más? Mm-hmm. Things. All right. ¿Será personalidad? Thing. Acuérdense, la personalidad no se puede ver. La apariencia sí la puede observar. Se busquen cosas no tangibles que no puedo ver. ¿Sí? Vaya, se los dejo la segunda categoría. Voy a visitar a algunos de sus compañeros. Completen ustedes the second group. All right, ya regreso. Give me a moment. Funny. Se acabó. Se detuvo la pantalla, chicos. ¿Sí les aparecía la imagen? No. No, no aparecía la imagen. Vaya. Ay. Did you finish the activity? Did you finish or not? Not. Yes, you did? Yeah. Questions about this exercise? No. Not questions, right? Okay. Let's go back to the main room. Very good job. Buen trabajo. Let's go back. Did you finish? Tall. Strong. Did you finish? Did you finish? No. More time. Vamos, vamos. 2 more minutes. And then you come back. Excellent job. ¿Cuál sería la primera? Por el, ¿cómo se llama? Hi, did you finish? Not yet. Not yet, okay. Do you have questions? ¿Necesitan ayuda, chicos? No. No, no. No. Try to finish. No, 2 more minutes, okay? Continue working, okay. Excellent. Okay. Okay, excellent. ¿Y usted? Did you finish? ¿Viste cómo? No yet. No yet, ok. Continue working. 2 extra minutes. De hambre, lástima, me acaba de... Pobre, tiene hambre. Mira, ya comió para la semana y se la dio. Yes. Silvia? What do you have? Handsome, pretty, good looking, short, tall, heavy eating, and thin. Yes. Mariela? Pretty, handsome, good looking, short, stay. Think high. Me falta uno, creo. Handsome. Handsome. Ajá, handsome. We finish, Miss. All right, so let's go back to the main group and compare. Comparemos con el grupo. Okay. Great job. Let's go back. Thank you. You're welcome. Now,
¿Cómo les fue en el grupo? ¿Cómo les fue en este ejercicio? Was it easy? Was it difficult? How did you feel it? How was this exercise? ¿Sí? ¿Cómo estuvo este? It was easy? ¿Cómo estuvo el ejercicio? Easy or difficult? Mm-hmm. Difícil. Estuvo difícil, ¿en serio? Why? Sí, estuvo difícil. La pronunciación quizá, bueno, en lo personal a mí la pronunciación me falta. Ok, practiquemos ahorita. But first, look, I am going to underline the adjectives to describe appearance with red. Les ayuda a subrayar aquellos que son para apariencia. Acuérdense, appearance, okay. Yo los puedo ver. Personalidad, no puedo ver. No puedo ver ese tipo de adjetivos. Vamos, number one, appearance. Pretty. En orden, muy bien. Pretty. 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 Okay. Pretty. Handsome. Perfect. Handsome. Any other? Good looking. Yes. Good looking. Pretty. Good looking. Handsome. Good looking. All right. Continue. Appearing. Uh-huh. Which other? Serious. Serious. Ah, este nos dio un poco de dilema en un grupo. Serious. ¿Será serious appearance or personality? Ya vamos a ver. Continue. Hey. Appearance. Uh-huh. Cuando una persona la vemos puede parecer seria, pero cuando la conocemos es más como que es diferente. Entonces es más como apariencia, digo yo. ¿Quién está de acuerdo con Martha o quién tiene otra opinión? Los escucho. Yo igual, yo opino como que es apariencia. Es apariencia, ok. ¿Sí? ¿Entonces es apariencia? Es que depende desde qué perspectiva, porque sea, o sea, nos referimos a apariencia física, me imagino yo. Entonces, es de personalidad. Yo sí siento que es personality. Vaya, vamos a, ¿saben qué? Yo también opino que puede ser depende. ¿Alguien serio? Pero es que también comprendo lo que me decía Marta. O sea, a veces parece serio, pero cuando ya lo conocemos, es alguien que tal vez solo luce serio, pero no es su forma de ser de esa manera. Como yo. Ah, ok, ¿verdad? Muchas veces pueden decir, ok, la teacher es bien seria, pero no significa que, o sea, solo de apariencia, ¿ok? Vaya, vamos a ver. Ok, just give me a moment. Vamos a volver a la imagen. Ahí está. Ok, sigamos. Appearance. ¿Qué otra tienen por ahí? Heavy. Heavy, me encanta esta. Heavy. Cuando se quiere. Heavy. Pero se aprende a mirar también. Tall. Yes, we have tall. This is appearance. Remember, tall. We have short. ¿Cuál también? Thin. Esta es apariencia. Alguien delgado. Thin. Slim. Okay. Now I am going to write the adjectives to describe personality. ¿Sí? And I am going to underline the adjectives using color green. Ayúdenme con los que sobran, con los que restan. Apariencia. Ya estuvo. Vamos con personalidad. Talkative. Yes, talkative or talkative. Escuchen la pronunciación. Talkative. Suena como una R. Ya la vamos a practicar. Talkative. We have friendly. Friendly. Talkative. Kind. Fine. Fine. Funny. Right.
Quiet. Quiet. Shy. Quiet. Shy. ¿Cómo practican pronunciación? Les vamos a dar un... Ah, pero antes voy a tomar captura de pantalla de esto, ¿okay? Para que les quede en WhatsApp. Sirius. Sirius me sigue dando esa... Ya vamos a averiguar, chicos. A mí también me causa curiosidad la de quiet también. So, ¿en serio? Quiet. What do you think about quiet? ¿Será ambas quiet? Yo creo que esa sí es personality, ¿verdad? I guess yes. Alguien quieto, quiet, callado. Sí, es personalidad. Sí, es personalidad. Cuando ustedes quieran practicar pronunciación, usen el buscador. Esta es una herramienta muy fácil, no se paga. Por ejemplo, tenemos el adjetivo quiet. Digamos que no sabemos cómo pronunciarlos. ¿Será que es quiet, quiet? No sé. Busquen how to pronounce y luego la palabra que quieren practicar. Y miren, me da una forma de leerlo. Yo siento que es más fácil entender una pronunciación cuando la leo ya de una forma más literal. Quiet, 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 quiet. Ajá. ¿Qué otra les daba problemas en pronunciar? Quiero ver qué otra era. Tal. Esa. Tal. Vamos, chicos. Aquí me la da incluso, ¿ven? Ta, ka, talkative. Es que aquí suena como top, pero fíjense que en sí esta es una R, como una R. Talkative. Y si no me funciona eso, por lo menos escucho una pronunciación acertada, correcta. Talkative. No es talkative, no, nunca, sino talkative. ¿Qué otra les costaba pronunciar, clase? Algo así. Serious, ya está. Pretty, handsome. ¿Cuál será? Which one? Handsome. Friendly. Friendly, vaya, repasemos esas dos más. Handsome and friendly. Y luego some. Handsome. Ah, miren qué bonita nos da la idea. Hand, con N, hand, y luego S-I-M, handsome. Hoy se les escucha muy bien, handsome. Ya ven cómo les ayuda. Handsome. ¿Cuál era la otra? Friendly. Hasta nos cambia la pronunciación, ¿verdad? Nos cambia bastante. Friend y luego Lee. Qué friendly. Friendly. Entonces no olviden how to pronounce friendly. O hay otra manera de ingresar. Se van a el traductor. Y desde acá les dirige hasta allá. Por ejemplo, sí. Yo no sé qué significa friendly. Ah, miren, aquí me dice que es un adjetivo. ¿Verdad que sí? Lo que hemos estado viendo es un adjetivo. Les da la idea en español.
Miren. Friendly. Y una vez ustedes reproducen, aprende a pronunciarlo. Y si le dan clic ahí, lo lleva a la práctica. Hagan uso de estas herramientas. No solo se puede usar en su teléfono, también en cualquier dispositivo, un tablet, puede ser en su laptop, en su desktop, ¿ok? Para que tengan esa seguridad de que estoy pronunciando correctamente, ¿sí? Un muy buen consejo para esta noche. Bien. Aquí no queda esta clase. Los adjetivos los vamos a continuar on Monday, pero quiero llevarlos a la plataforma. Revisemos la plataforma, chicos. ¿Qué es lo que necesito completar? ¿Será que hay algún ejercicio que necesiten ayuda? Yes. Todo, diga. En la primera. Todos, teacher. Analizaba que este es uno de los más difíciles, el 3.4. Que es mi primera tarea, 3.4. Sí. ¿Sí? Vamos a completar ese entonces. Sí. Ya van a ver qué fácil. You will see, it's very easy. Si aprenden a analizar de esta manera, lo van a sentir fácil. ¿Qué tenemos acá? Sí, se fijan, vamos a, we are going to complete the conversations. Number one, Hiroshi. Are you and Michael from Japan? ¿Qué les dije yo, chicos? Todas aquellas preguntas que inician con el verbo to be, ¿qué pasa? ¿Cómo las vamos a responder? ¿Con un sí y con un? No. No, ah, vaya. Yes or no. Yes or no. ¿Con qué inicia esta pregunta? Con el verbo to be. Entonces, are you and Michael from Japan? Yes, we. Yes, we am. Are. Yes, we is. Are. Yes, we are. Are. Siguiente. You from Tokyo. Si tú eres de Tokyo. Is you from Tokyo? Are you from Tokyo? Am I from Tokyo? Are you? Acuérdense las tres formas del verbo to be. Am, are, or are. Cualquiera de estas vamos a estar usando. Yes, we are. Are you from Tokyo? ¿Qué responden? ¿Qué responde? No. Pero. No, we are not. Muy bien, dice, eres o son ustedes de Tokio, porque dice que respondemos en plural. No, we are not. ¿Sí? Siguiente. ¿Hay otra pregunta? Ah, bueno, no, aquí hay un complemento. Nosotros somos de Kioto. ¿Por qué nosotros? Porque me dice plural. We are. No olviden la inicial mayúscula. We are from Kyoto. Conversation number two. Ah, es una pregunta. ¿Con qué la inicio? ¿Con am, is, or are? Is. 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 Is Laura from the US? ¿Cuál es mi respuesta? Yes or no? Yes. Is Laura from the US? No, it's not. No, she's not. No, she's ella not. No es. No, she's not. She's from the UK. Es el Reino Unido. Siguiente pregunta. She from London. Is she from London? Am she from London? Or are she from London? Is. Parece cuál de estas tres. Is. Is. Is she from London? She from London. ¿Cuál es la respuesta? Yes, she. Yes, she is. Yes, she is. Perfect. Siguiente. Tengo algo aquí que me está negando. Sí, ella es, pero sus papás son de Italia. ¿De quién está hablando? De ellos, de sus papás. Por eso voy a ocupar ellos. They are not from the UK originally. Y ahora ya regresa la conversación a consultar sobre Laura.
¿Qué está consultando sobre Laura? Laura, perdón. Si su primer lenguaje es muy italiano. Muy bien, si su primer lenguaje o idioma es italiano. Idioma. Entonces decimos, is Laura's first language Italian? ¿Sí o no? No. No. Entonces, ¿cómo respondo? No, sí. Ella no es o no, este no es. No, it's not, porque estoy hablando de un idioma, de algo. No, it's not. Si no es italiano, ¿qué pasa? Es inglés. It's English. Acá no estoy seguro si se los va a agarrar forma corta o completa. Siguiente, conversation number three. Selena and Carlos from Mexico. Me pregunta de dos personas. Entonces sería am, is, or are. Are Selena and Carlos from Mexico? No, ellos no son. No. No, they are not. ¿De dónde son entonces? They are not from Mexico. They are from Brazil. No son de México, son de Brasil. ¿Eres tú de Brasil también? Am, is, or are? Are. Excellent. Are you from Brazil too? ¿Qué responde esta persona? No, I'm not. No, yo no soy. Muy bien. No, I am not. Déjenme probar esta forma completa. No, I am not. Soy de Perú. I'm from Peru. Entonces, ¿es tu primer idioma español? Is your first language Spanish? Sí, es. Yes, it is. Revisemos, si me permite, formas largas. Vaya, acá, si se fijan, la plataforma no me aceptó solo esta, la forma completa. Entonces la voy a escribir en forma corta. Tomen esa nota, porfa. Se lo voy a volver a mostrar para que rapidito tomen las respuestas. Y si no, váyanse a los últimos 10 minutos de la clase, o 5, creería yo. Y ahí va a estar este ejercicio desarrollado, ¿sí? Chicos, ¿preguntas? Recuerden lo que hice. Identifiqué qué tipo de preguntas tenía. Tenía yes, no questions. Ah, eso me ayuda mucho. Si yo hubiese tenido preguntas que hice con WH, ahí ya sé que mi respuesta tiene que ser una respuesta más completa, ¿sí? No duden, si tienen preguntas de la plataforma, empecemos, si es posible ahorita. Redacten ahí en el chat de WhatsApp. Compañeros, ¿cómo les quedó el siguiente ejercicio? ¿Cómo les quedó el examen midterm? Ayudémonos entre todos. No tengan pena de pedir ayuda, ¿sí? Pero ahorita sí, vamos a pausar la clase para no quitarles más tiempo. ¿Ok? Recuerden, tenemos hasta mañana en la mañana, creería yo, para que adelanten hasta la sección número 3 y su examen medio, ¿sí? ¿Será que podemos hacerlo? Can we do it? Yes. Yes, we can. Entonces, como sí podemos hacerlo, les vamos a dar mañana libre y nos vamos a ver hasta él. Gracias. Gracias. Les voy a dar mañana solo libre, pues, solo porque han cumplido con su plataforma. Ya lo necesitaba. Dígame usted. Solo me podría ayudar con una pregunta. Sin duda. Vaya, okay, vamos a hacer una cosa. Es que... Let me do something. Vamos a